Hola damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo video. De acuerdo con Variety, Sam Raimi se encuentra en conversaciones para dirigir la secuela de Doctor Strange en el multiverso de la locura. Raimi reemplazaría a Scott Derrickson luego de reportarse su salida del proyecto en enero. Esto marcaría el regreso de Raimi al género de superhéroes tras la culminación de la trilogía de Spider-Man en 2007. Diversos reportes indican que Marvel busca dar un enfoque de terror a la película, y dado los orígenes del director en el cine de terror, ya que él dirigió la saga de Evil Dead, la elección de Marvel sería bastante acertada. Ya que Sam Raimi tiene experiencia con el cine de superhéroes y también con el cine de terror, ahora esto por el momento Marvel no ha confirmado nada, pero es muy probable que esto sí esté pasando. Ahora la producción inicia en mayo de este año y el director tiene un poco de tiempo para prepararse, así que esperemos que se cierre un trato lo más pronto posible. A mi parecer es una gran idea tener a Sam Raimi como director de la secuela de Doctor Strange. Hazme saber lo que piensas de esta noticia en los comentarios. Antes de despedirme, mando saludos a los nuevos suscriptores del canal. Saludos a Eker Sánchez, Mariano Vega, Flor La Torre y a Carl Bolton por ser el suscriptor 1000. Muchas gracias a todos por hacer que este canal llegue a los 1000 suscriptores, de verdad muchas gracias. Para mí esto significa bastante y ver que el canal ha crecido gracias a ustedes me motiva a hacer más videos. En verdad, gracias. Y bueno, si te ha gustado el video deja tu like y recuerda suscribirte para más videos. Hasta un próximo video.